la tremenda mentira de Ronaldinho para ayudar a un compañero que terminó en un fiestón. Ronaldinho es una de las figuras más polémicas en el fútbol, debido a que es una combinación bastante extraña. Una mezcla de magia, fútbol de otro mundo que nadie ha podido imitar y una vida de fiestas y polémica tan intensa que habría dejado fuera de las canchas a cualquier otro profesional a muy temprana edad. Sin embargo, esta mezcla ha hecho que Diño tenga las historias más locas y ahora un excompañero de este crack ha revelado el día que la leyenda brasileña mintió al PSG solo para ayudarlo. Y las cosas se pusieron bastante locas. Quédate con nosotros para que escuches esta historia. Aunque antes de comenzar, nos gustaría recordarte que si quieres conocer las mejores historias de Diño o cualquier otro de tus ídolos del fútbol, solo debes darte un tiempo de navegar en la gambeta. Ahora sí, vamos con esta loca anécdota. Esto sucedió cuando Ronaldinho militaba en el PSG y la historia la reveló su excompañero Paulo César, otro jugador que se encontraba en el cuadro parisino en ese entonces. El también brasileño recordó con cariño para RMS Sports su época en el Paris Saint-Germain junto a su compatriota y confesó que Diño era todo un loquillo desde ese entonces. Todo comenzó cuando Paulo César se lesionó de la rodilla y no iba a poder jugar de visita con el PSG, por lo que tendría que regresar a París. En cuanto Ronaldinho se enteró de esto, decidió, a manera de compañerismo, que él tampoco iba a jugar y que quería mostrarle a Paulo que estaba con él, así que planeó una tremenda mentira para que el equipo los regresara juntos. El médico me dijo, escucha, mañana por la mañana te vas a París. Yo estaba en la misma habitación que Ronaldinho y Ronnie me dijo, mañana me voy contigo. Le digo, ¿te vas a dónde? ¿Estás loco? ¿Tenemos partido? Me responde, no te voy a dejar solo, no quiero jugar, me regreso contigo a París. El también exjugador del Barcelona se las ingenió para tener una excusa que requiriera que se fuera a descansar a París y así acompañar a su paisano, así que se autoenfermó. Antes de ir a dormir salió a correr y de inmediato puso el aire acondicionado a su máxima potencia sobre su cara. A las 6 de la mañana me despierto porque el tren para regresar a París salía a las 7. Ronaldinho llamó al médico a la habitación y le dice que está enfermo. El médico lo revisa y le dice, te doy un medicamento y te vas directamente a París a reposar. Sin embargo, ahí no termina la historia, pues uno pensaría que después de haber cumplido su cometido para acompañar a su compañero de manera solidaria a París, Ronaldinho llegaría a casa a cuidarse de su autoenfermedad. Pero de acuerdo a palabras de Paulo César, lo que siguió en cuanto llegaron a la capital francesa fue una tremenda fiestota que Diño organizó para ambos, pues para que no se sintieran solitos sin el equipo cerca. Llegamos a París y en cuanto nos bajamos del tren, estaba su chofer esperándonos con unas chicas en el coche para salir de fiesta. Era todavía de mañana, pero no podía decirle que no. Fue realmente increíble. Diño estuvo un tiempo más en el PSG y de ahí emigró al Barcelona, donde cimentó su estatus de leyenda y logró muchas más historias increíbles dentro y fuera de la cancha. Pero sin duda, Paulo César no olvidará este increíble momento que vivió junto a uno de los mejores futbolistas de la historia. ¿Quién lo olvidaría, no?